Según el registro que tenemos, aproximadamente 450 vacunas ha llegado al país. Todavía no se ha concluido y hemos visto el reporte dado hoy. Todavía hay un remanente. No podemos cuantificar cuánto, porque el dato todavía es preliminar de la Secretaría. No obstante, hemos visto que hay grupos que se ha concluido, como es el personal de primera línea de salud, y se ha avanzado incluso en un 90% en la segunda dosis. Ahora, ¿qué pasa con todo este proceso de vacunación? Se han dado una serie de condiciones, algunas favorables, otras desfavorables. Si escuchábamos esta mañana, algunos de los desfavorables es el tema que ahora hay denuncias relacionadas a posible venta de vacunas, y eso pone en riesgo la población que, en aras de tener una vacunación, puede caer en ese tipo de engaño, porque hoy en el país no está permitido la venta de vacunas y por los requisitos y la certificación de eficacia que requiere esta vacunación. Lo acaba de decir la Secretaría dentro de sus elementos de dificultades que ha tenido. Incluso la asociación ha recibido algunas denuncias al respecto. Entonces, hemos convergido con muchas organizaciones que estamos haciendo esta veeduría, debemos alzar la voz para que esto no se esté dando, porque la población puede ser engañada, y más allá de engañada, creer que está inoculada y no necesariamente está inmunizada. En una conferencia anterior estábamos denotando que teníamos denuncia de 6 casos de instancias que habían en sus listados, especialmente con empresas privadas, pero también públicas, que sus listados fueron alterados para efectos de meter parientes, otro tipo de personas, que es allí donde por eso nosotros decimos tener un censo claro del personal a ser vacunado, o los grupos priorizados, ayudaría a mayor control y blindaría ese tema de violentar los derechos a aquellos que necesitan la vacuna. Todavía se está revisando listados, se están obteniendo listados, todavía sí se está haciendo más análisis, ¿verdad? Como una forma de garantizar realmente un proceso documental como lo requiere la ley realmente. Y allí es importante decir que estamos pidiendo información a la Secretaría de Salud, ya que ellos tuvieron informes, tuvieron documentos, entonces en ese sentido. Ahora una de las intenciones que está dada es decir, todo esto que anda en el ambiente de algunas instancias o algunos grupos que están vendiendo vacuna cuando esto es ilegal en el país, no es legal y por muchas razones, ¿verdad? Bueno, la ley no lo permite, pero tampoco no ha entrado vacuna para la venta en el país. Entonces, ¿qué vacuna es la que se está vendiendo cuando uno dice eso? Y el control de la calidad y la eficacia de esa vacunación. Las irregularidades mayores, y más que la irregularidad, yo diría que un gran reto que tiene el país, aun cuando el país lo acaba de decir que no es como un gran problema para ellos, sí creemos que es un gran problema para la sociedad civil el no contar con un censo. Si bien es cierto, está el censo, el registro, pero no es factible para ellos. ¿Qué implicaría no contar con un censo realmente? Es que no permite una distribución acertada de las vacunas, y lo que está provocando esto es que muchas personas, al no tener un listado, un control de listado, pues va a los centros de vacunación o no encuentra vacuna, o pueden estar llegando personas que no son de acuerdo a los lineamientos o la priorización. ¿Cuál es el impacto acá? Es que si queremos una vacunación para realmente ir protegiendo a lo más de mayor riesgo, al no tener un censo se abre una puerta de que otros sean los que ingresen, se le violenta un derecho a la población de mayor riesgo, pero también no se cumplen los objetivos o estándares de país de ir inmunizando a la población. Esos serían como los grandes retos que tenemos. El otro tema es, cuando vengan más de 400, que se espera de 400.000 vacunas que va a llegar ahora en junio, ¿cómo vamos a dar una vacunación más expedita, más pronta? Hay mucha limitante en relación a la cantidad de personal que está brindando el servicio de vacunación. Así que hay algunos centros que demandan de mayor personal, de mayor logística, y ahí es donde creemos que es importante generar toda una coordinación con diferentes instancias de sociedad civil o la empresa privada para ir avanzando en este proceso de vacunación. Realmente tenemos que tener bastante documentación para presentarla. Recuerden, no siempre quien denuncia da toda la información. No obstante, sí hemos estado trabajando con la Secretaría para tratar de documentar más, de fortalecer el mecanismo, y por supuesto que deberíamos buscar las instancias encargadas para que de alguna forma se vigile. La vigilancia de la salud de la población es parte de un derecho que debe estar relacionado con los diferentes entes, incluyendo a los entes contralores. Hay dos escenarios a analizar. Uno es en relación a la vacuna que ha llegado a Honduras,
hemos avanzado en esa vacunación. Pero si analizamos el mecanismo de obtención de vacunas, vamos muy lento todavía. No tenemos muchas vacunas en el país, no está llegando la vacuna. Entonces, ¿qué queremos decir? En junio se espera que llegue lo que hasta ahora, en los meses anteriores, ha llegado. Pero hasta que no llegue al país, no es una certeza. Totalmente vamos muy lento en la obtención y en la llegada de la vacuna. Pero las vacunas que llegaron, las últimas que han llegado, sí realmente se ha visto un mecanismo más ágil para inocular a la población. El reto aquí es, ¿vamos a tener más vacunas pronto? ¿Vamos a hacer esa inoculación o esa inmunización pronto para la población? Esperemos que sí, porque hay una gran necesidad. Recordemos, los casos COVID cada vez son mayores, ahora hasta la muerte de niños, la muerte de adultos mayores. Entonces, por eso sí urge que el país acelere el mecanismo de acceso a vacunas y que llegue para hacer más rápido la vacunación en el país.